Buenos días, chicos, chicas. Bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo. Hace unas semanas. Dos semanas, no sé. Bueno, hace ya semanas que no subo nada, ni vengo por aquí, ni nada. Y bueno, ya había puesto en la sección de la comunidad que, bueno, que estaba enfermo y que por eso pues no pude grabar nada, no pude traer ningún vídeo ni nada, básicamente. Ahora ya estoy mejor, pero bueno, ya estoy mejor y me apetecía, mejor dicho, pues traer un vídeo explicando qué es lo que me había pasado, qué es lo que me pasa y hablar un poquitín así entre nosotros, como un coloquio, como no sé, hablar. Traigo de fondo un juego que se llama Destiny 2, lo tenéis en Steam. ¿Por qué traigo este juego? Pues bueno, porque el Captain Tsubasa tampoco tiene nada así de relleno. Y para, bueno, podéis escuchar esto como un podcast o simplemente, pues de paso, pues veis la pantalla y me veis a mí moverme por ahí. El juego en sí no importa, el juego es un relleno que voy a poner de fondo. Lo importante va a ser lo que yo hable. Así que bueno. ¿Y qué es lo que me ha pasado estas semanas? ¿Por qué no he subido nada y demás? Pues básicamente estuve enfermo. Hace mucho que no juego a esta cosa. He jugado a esto hace mucho, pero ya no me acuerdo cómo se juega. Es que yo voy a toquetear por aquí la pantalla mientras hablo con vosotros. Básicamente pues estuve enfermo. Cogí esta cosita tan bonita que tenemos ahora por ahí circulando, que es el COVID. Cogí el COVID, así que bueno. Cogí el COVID, estuve en casa, luego estuve en el hospital y ahora pues estoy en casa otra vez. Van así 3 semanas. Creo que ahora voy a empezar. Bueno, de hecho, mañana, de hecho, acabo la tercera semana, si no me equivoco. Tercera o cuarta semana que estoy encerrado, básicamente. ¿Se podría decir? Sí, se podría no, encerrado. Pero bueno, ya estamos aquí en casa, ya estoy mejor, así que bueno. En este vídeo tampoco sé mucho que decir, lo que quiero es hablar un poco sobre el tema, hablar un poco sobre el bicho. Permitidme ajustar el volumen porque yo no estoy escuchando. Si vosotros escucháis algo de sonido del juego. Básicamente en este vídeo lo que voy a hacer es hablar sobre el COVID, hablar un poco lo que es. Hablar mi experiencia. Mi experiencia, yo no soy médico. No tengo aquí la verdad absoluta. De hecho, bueno, lo más mínimo. No tengo ningún tipo de verdad. Ni absoluta ni no absoluta. Lo único que voy a hacer es dar mi experiencia. Contar mi experiencia, mejor dicho. Por lo que he pasado. Que tampoco ha sido gran cosa. Algo ha sido, pero bueno. Y nada. Daros unos consejos. Tipo, pues, que tenéis el culo quieto. Que estéis tranquilitos, que os cuidéis, que llevéis mascarilla y este tipo de cosas. Porque es importante cuidarse. Y aunque a vosotros os parezca que no, aunque os parezca que bueno, que tú estás sano, que ya estás vacunado a lo mejor incluso, que no tienes ningún problema de salud, pues es un tema muy complicado. Y ten cuidado, no tanto solo por ti, sino también por los demás. En mi caso, yo lo he cogido en casa, así que es gracioso, lo he cogido con las personas convivientes. No lo he traído yo, se sabe quién lo ha traído, se sabe de dónde ha venido el bicho. Y bueno, pues la persona que lo ha traído no ha tenido cuidado. Ha ido por ahí, sin mascarilla, sin las protecciones adecuadas, y bueno, pues es lo que ha pasado. En mi caso, pues en mi caso lo he cogido y no me ha afectado mucho. Me ha llegado un poco a los pulmones, una pequeña neumonía. Pero no ha sido tampoco nada del otro mundo, para que me preocupe. Pero, por ejemplo, pues si conozco de experiencia, de... Es que estoy aquí pensando en el juego este. Bueno, da igual, lo juego. En mi caso, sí conozco de cerca, de primera mano. Pues
Cositas, todo tipo de casos, la verdad. Por ejemplo, por ejemplo, esta persona que lo cogió y lo pegó aquí en casa, pues no tiene nada. Está sana. No lo ha cogido, pero no ha tenido síntomas, nada. Un poquitín de dolor de espalda, creo, o algo así. Por ejemplo, pues otra persona sí que ha estado en el hospital también, que ha necesitado un oxígeno, la típica mascarilla de estas pequeñas. Bueno, de hecho a mí también me han puesto eso. Pero luego pues tengo otros casos cercanos, en familia, en conocidos, algunos donde cuesta decir esto, pero la persona ha muerto. Y luego pues tengo otros casos donde no ha muerto, pero sí ha quedado pues con secuelas bastante importantes. Así que no es un tema a tomar a broma, por favor. Lo digo muy en serio, no es un tema a tomar a broma. Aunque a ti no te afecte, porque seas sano, por lo que sea, piensa en los demás un poco. No hagas el tonto por ahí. Lleva tu mascarilla, que no te cuesta nada. Se nota que estoy perdido por el juego este. Lleva tu mascarilla, que no te cuesta absolutamente nada. Te la pones. Vaya, no sé. Así es, vale. Te pones tu dichosa mascarilla, no te cuesta nada. Intenta evitar el transporte público, intenta evitar los sitios con mucha gente, sitios que no necesites, a los que no, pues eso, que no necesites ir. Y cuídate, porque ya no es solo por ti, es también pues por la gente con la que convivas y por ti también. Porque lo malo es que aunque estés vacunado, o aunque, bueno, seas una persona sana, el bicho en sí no tiene. Gente de la última ciudad. La humanidad ha recibido un. El bicho en sí no tiene cura. No es como una mano. No, como algo que te rompas, por ejemplo. Es que no sé cómo hablar sin entrar en tecnicismos. Aparte que yo conozco, pues lo justo, tampoco mucho. No es un tema que tú puedas tratar, por ejemplo, eso como con una mano. Que te rompes la mano y te la yesas o te escayolan o te ponen unos puntos o te ponen una placa o lo que sea y juntas ahí el hueso y listo, no. Esto es un bicho que está dentro, que te entra el bicho. He visto cosas terribles en la. El bicho en sí no te mata, el bicho en sí de hecho es que no te hace nada, por así. Entra ahí y ya está, es como si alguien entra en tu casa y esa persona pues en sí no te hace nada. Pero lo que empieza a hacer el bicho o lo que pasa es que el cuerpo reacciona. Entonces, digamos que Rastrear reacciona la mal. señal de socorro de Varix viene de más allá de la cinta. Tenemos que darnos prisa. Y ahí está el problema, que el bicho empieza a reaccionar mal. ¿Varix dejó el presidio de los ancianos por esto? Bueno, si yo hubiera conspirado para asesinar a Kate Sayle, también les No quiero mandaría el una orden sonido de de este espionaje. juego, quiero hablar yo. No que escuchéis el sonido, no sé cómo se quita. Por aquí estará. El de diálogos cinemáticas, pues este a cero. Entonces eso, básicamente tener cuidado, no juguéis con el bicho. Y de verdad, tener cuidado, por favor, porque es malo. Bueno, ¿y cómo ha sido mi experiencia con todo esto, con estar en el hospital y demás? Pues bueno, yo he hecho lo que se llaman las PCRs, que son las pruebas para, bueno, dar positivo o negativo, tampoco hay más, sí o no. Y en mi caso, pues he hecho dos. La persona, bueno, cuando la persona con la que, una de las personas con las que convivo, se ha sentido mal y ha pasado de ir al médico, así que por ahí nada. Pero luego la otra persona se ha encontrado mal y ha ido al médico. No ha ido al médico expresamente por el bicho. Ha ido al médico pues porque se ha encontrado mal, le dolía la espalda y demás. Y al ir al médico pues se ha hecho la prueba y ha dado positivo. Entonces pues acto seguido se te ponen en contacto contigo, con los familiares, bueno, con las personas convivientes, con quien hayas tratado, gente del trabajo, demás, para que se hagan las pruebas y las cosas. Y es lo que ha pasado aquí.
que nos han hecho las pruebas a las personas de, bueno, a las convivientes. Esta persona dio positivo. O sea, la que estaba en el hospital, no, la que trajo el bicho por primera vez. Lógicamente dio positivo, yo di negativo. Pero aunque des negativo, pues bueno, como esto tarda días en incubarse, en reaccionar, en que el cuerpo lo pille y demás cositas, pues lo que se suele hacer es guardar una cuarentena. Y es básicamente lo que se hizo, guardar esta cuarentena. Voy a bajar un poco el volumen de el que yo escucho. Y es lo que se hizo, guardar una cuarentena hasta volver a hacer una segunda PCR. Esto fueron unas 2 semanas, creo, 1 o 2 semanas. No llegué a tener que esperar la segunda PCR, porque me llegaron los síntomas pronto. Luego de hacer la primera, a los pocos días, pues ya empecé a encontrarme mal. Con pocos días, pues son 2 días, básicamente. Empecé a vomitar, empecé a, bueno, que me duelan las cosas. Empecé a encontrarme mal, lo que básicamente te hace el bicho. Y por lo tanto, pues fui al médico. De primera, si no tienes por lo menos aquí algo grave, o sea, una neumonía, que necesites respiración asistida o algo, no te suelen meter en el hospital. Lo que hacen es enviarte a casa. Te dan un tratamiento básico para cualquier gripe, cualquier catarro, que es pues paracetamol y reposo, básicamente. Y que si luego pues que te encuentras mal, pues que vuelvas. Pero básicamente es paracetamol y reposo. Y en mi caso pues no funcionó. Fui al médico, tardé 2 días y tuve que volver otra vez de urgencia. Porque el paracetamol y el reposo pues no funcionaron. Entonces cuando volví, pues bueno, ahí es donde ya sí que me ingresaron. Me ingresaron y estuve una semana. Bueno, no llegó a una semana, de hecho, fueron 5 días, si no me equivoco, pues en el hospital metido. De esto fue de sábado, pues de sábado a jueves. Contéis los días y ya está. ¿Y qué estaba yo contando? Así. Ahí es donde ya sí que me metieron en el hospital. Y pues bueno, por suerte no fue, soy una persona de esperar. Y al ver que me encontraba mal, pues fui para allá. Fui, oye, mira, que es que he venido aquí, me habéis dado paracetamol, no sé qué, esto no funciona. Y me está costando respirar, además yo tengo asma. Entonces no quiero arriesgarme, no quiero esperar a ver qué pasa. Y efectivamente me hicieron unas pruebas, unos análisis, unas placas, unas cositas. Y vieron pues que estaba empezando a afectarme a los pulmones. Y pues cogieron rápido, solo tuvieron que ponerme. De hecho ese día me pusieron 2 mascarillas de oxígeno. Simplemente fue eso. Por lo demás, mientras estuve ingresado, bueno, medicación mucha. Luego hablaremos de las consecuencias de todo esto. Medicación mucha, pero por suerte pues no necesité ni tubos ni nada para poder respirar y, bueno, y sobrevivir. Así que bien. Cuanto al hospital, pues bueno, los primeros días es cuando es lo complicado, porque es cuando estás peor y no comes. Luego en mi caso pues lo que comía lo vomitaba, así que bueno, estás débil. Y tos, mucha tos. De hecho, muchísima tos. Tos constantemente. Y esto pues no te permite dormir, no te permite descansar, absolutamente nada. Y es complicado, es fastidioso. También es verdad que al entrar en fin de semana, al entrar en sábado, pues hasta el lunes tampoco me podrían recetar mucho para que no me viera mi médico ni demás. Y tardaron pues 2 días en darme algún tipo de medicación, aparte de unos aerosoles, bueno, son unos tubitos, aerosol. Buscáis en internet lo que es un aerosol y ya está. Pues no me dieron nada, entonces tuve todo un fin de semana, 2 días, sábado, domingo, hasta el lunes, sin tener ningún tipo de medicación para la tos ni nada. Mátame ya, anda. Eso, sin tener ningún tipo de medicación para la tos y bueno, pues bastante mal. Unas noches bastante malas. Luego sí me dieron medicación y poco a poco, pues bueno, fui recuperando y ya está.
No hubo ningún problema, ninguna complicación. En mi caso salí bien. No tengo conche. Bueno, de momento al menos. Todavía se me tengo que esperar unas semanas a hacer otra vez pruebas, placas, etcétera. Pero de momento, al menos en mi caso, pues he salido bien parado. No tengo consecuencias, podrían decir, sí. No sé cómo. No me salen las palabras ahora mismo. Pero sí, básicamente no hay ninguna consecuencia al hecho de que, bueno, de que cogiera el bicho. Así como lo normal, vamos a ver, ahí están las consecuencias normales. Las que, bueno, tienes cuando estás enfermo, que es básicamente que estás débil y demás. Por ejemplo, tengo medio cuerpo dormido, la parte derecha del cuerpo, lo que es brazo, pierna y demás, pues está un poco dormido. Lo siento, no es que no lo sienta, no es que no sepa que está ahí el brazo o la pierna, pero están dormidos. Tú me pellizcas y, por ejemplo, pues no siento, no siento casi nada. No es como el otro brazo, que si me clavas algo, me pellizcas, pues me duele, ¿no? O sea, siento que me estás tocando, pero no, está dormido. Está dormido. Aparte de eso, pues bueno, estoy débil. Débil en cuanto a tema físico y también anímico, se podría decir. Y esto no es porque no comas. En el hospital me han alimentado bien y en casa pues me alimento también bien, o sea. Pero estás débil porque son, van 4 semanas. Tres. De hecho, sí, 3, porque luego va a empezar la cuarta. 3 semanas que he estado pues en cama. En cama y en una habitación sin moverme o moviéndote lo mínimo posible, porque no, pues uno, porque no te puedes mover. O sea, tienes que estar encerrado para no contagiar a nadie, no ir tú a peor y demás. Y dos, pues, porque hombre, estás enfermo, pues no tienes tampoco ganas tú de andar moviéndote por ahí. Entonces, pues, eso. Y por lo tanto, pues sí, me siento débil. No estoy ahora para correr una maratón, por ejemplo. De hecho, en estas 3 semanas he bajado 10 kilos de peso. Que, oye, algo bueno tiene. Algo bueno ha tenido esto. Pero bueno, aún así todas estas consecuencias no creo que sea nada que me vaya a quedar permanente. Razono, por suerte. La cabeza está en su sitio. La fuerza ya se cogerá luego con un poco de gimnasio, un poco de rehabilitación, lo que sea. Y a ver, tengo fuerza para caminar, así que tampoco me hace falta mucho más. En cuanto a qué más hay por ahí que os pueda contar, pues no sé. Básicamente esta ha sido mi experiencia, la mía, propia, personal, mejor dicho, con el bicho. En cuanto pues a otras experiencias que he tenido con el bicho, como he dicho, he tenido de todo. Y bueno, he conocido casos, lo he vivido, primera mano se podría decir, de ver a la persona, porque es familia mía además, de estar debatiéndose entre la vida y la muerte, en cama, con maquinaria para poder vivir y demás. Ver luego a esa persona salir de ahí y no saber dónde está, que se le vaya la cabeza, que bueno, que le queden cosas. Ver a día de hoy a esa persona, porque esto ha pasado ya meses, que aunque ya es dependiente, puede comer, moverse y demás, pues que necesite a alguien al lado porque se le va la pinza. Y a lo mejor pues sale de la habitación para ir a algún sitio y no recuerda dónde va. Luego he vivido también un caso de fallecimiento, donde la persona, pues nada, es otra persona mayor también. Bueno, mayor, 60 años, 60 y algo de años. Tampoco es que tuviera 90, pero bueno. Y esta persona puede estar mal, ir al médico, el médico enviarle para casa, como ha hecho conmigo y como hace con todo el mundo al principio, o la mayoría de las personas al principio. Te envían para casa un tratamiento básico de paracetamol y demás. Volver al hospital, intubarle, no sacarle el, bueno, sacarle de ahí. Y parecer que mejora y llamarte de un día para otro de, oye, que se ha muerto aquí la persona, hay que recoger esto. O sea, que no es un tema
a tomárselo en broma, el tema del bicho. Incluso aunque estés vacunado, incluso aunque tú seas joven, yo soy joven, por ejemplo, y estés sano o medianamente sano, bueno, que no seas una persona de 70 años con enfermedades, básicamente, aunque seas joven, aunque seas deportista, aunque seas lo que seas, ten cuidado porque no es solo tú, no es... Tú puedes cogerlo, como te digo, esta persona que lo ha cogido, pues quitando un poco de... una típica gripe, no ha tenido nada. Pero a los otros, pues mira, nos ha afectado más. Y a lo que voy, que aunque tú estés sano, tú no te vaya a pasar nada. Y no tengas cuidado por ti, ten cuidado por los demás. Porque puedes cogerlo, puedes no saber que lo tienes. Tampoco se trata de vivir bajo una piedra, simplemente se trata de ser responsable. De... pues evitar... contacto innecesario, evitar andar con una mascarilla, es simple, con la mascarilla bien puesta, por favor, evitar aglomeraciones, no sé, lo normal que se tiene que hacer para cuidarse. Tampoco hay más, no se trata de ponerte gel cada 5 minutos ni nada de eso. Y bueno, si eres conviviente con alguien, pues eres conviviente con alguien. No vas a estar con la mascarilla en casa, pero... si estás con la mascarilla fuera de casa... o sea, con la mascarilla así fuera de casa. Y así cuando vienes a casa, pues no traes el bicho. Y si crees... y bueno, y si pasa, que mala suerte que lo traes, pues bueno. Pero que sea por mala suerte, que no sea por descuido. Que no sea porque estás por ahí los fines de semana... haciendo el mongolo. Y luego, pues lo pagan otras personas por tu culpa. ¿Por qué no? Porque eso no se hace, eso no está bien. O lo puedes pagar tú, o sea, ya no son las otras personas, pero bueno, si tú eres un toro bravo que no tienes miedo a nada, pues piensa por lo menos en las otras personas un poco. No sé. Y si vas en transporte público y estas cosas, yo voy en transporte público poco, intento ir lo menos posible. Porque bueno, porque hay lo que hay. Y aunque no lo hubiera, ¿no? Siempre he intentado ir lo menos posible en transporte público. Porque hoy es el bicho, pero otros días pues es una gripe, son otras cosas. Y si vas en transporte público, pues no te pegas ahí a la gente, no empujes. Mantén tu distancia, no sé. Si vas a toser, pues aunque lleves la mascarilla puesta, pon la mano y mueve la cabeza hacia un lado. Cuídate un poco tú, cuida un poco a los demás y ya está. Ese es mi consejo, básicamente. Que tengáis cuidado con todo el tema del bicho este. Porque esto va para largo, esto todavía nos queda unos cuantos años. Por mucha vacuna que haya... da igual, o sea, por mucha vacuna que haya... las vacunas protegen, no te inmunizan, no te hacen intocable... y lo dicho, te pueden proteger a ti, tú puedes estar vacunado, te proteges, tú lo cogerás y como ya tienes una protección no te va a pasar nada, pero se lo puedes pegar a alguien, a un desconocido incluso, en tiempo que sea un familiar tampoco tuyo, y esa persona pues igual no está tan protegida como tú, así que bueno. No sé ya qué tengo que hacer aquí. Me dice que aquí, pero bueno. Nada, voy a seguir hablando. No centrarme en el juego este. Ah, vale. Entonces eso. Tener cuidado. Y no me enrollo mucho más. En cuanto al tema del canal, pues bueno, seguiré subiendo vídeos, como siempre. Poco a poco. El Captain Tsubasa cada vez está yendo a peor, se podría decir. Está ahí paradito. Tengo que subir algún vídeo relacionado con el Captain Tsubasa 0, aunque me da bastante pereza porque tampoco hay material nuevo y siempre es lo mismo, repetir partidos una y otra vez hasta que uno se aburre. Subiré a lo mejor cositas del Destiny o hablando así de temas, ya que el Destiny es un juego que me gusta, lo jugué hace unos años. Bueno, hace unos años, hace un año, dos años, antes de la cuarentena, lo jugué. Y bueno, nada, simplemente dejé de jugar y ya está.
Y ahora pues lo he retomado. Y para si tengo algo... Así grabo algo mientras voy hablando. Porque los otros juegos, pues bueno, me gustan menos y ya está. ¿Qué comentaros? Pues nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo así por hablar un poco de mi experiencia con el bicho, mis consejos, de que, bueno, de que supongo que también para decir que el canal no lo voy a abandonar, lógicamente. No sé qué subiré ni cuándo, pero no lo voy a abandonar, me gusta, me entretengo haciendo lo que hago. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo. Poner lo que queráis abajo en los comentarios. Y en cuanto a estas cosas me dejen un poco, porque tengo que cerrar esta pantalla para poder parar la grabación. Así que en cuanto a estos bichos me dejen, pues pararé el vídeo. Bueno, también puedo ya suicidar de una vez. Paro el vídeo y luego pues nada, sigo con el bicho, que seguramente es lo que hago. Estos bichos tienen un punto débil, todos ellos. Ahí está el punto débil, ahora que se ha abierto. Pues ya está. Bueno, ya está lo que es el bicho. Creo que ya está todo. Bueno, nada, ahora ya sí que sí, ya puedo parar el vídeo este. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle a like, suscribiros, compartirlo, dejad lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo que seguramente, pues no sé, seguramente nada. Nos vemos en un próximo vídeo que no sé ni cuándo será ni de qué será. Hasta la vista, chicos.